Amigo Todo Golf, ¿cómo están ustedes? Saludamos a la gente de Tres Arroyos y también a la gente de Viedma, donde llegamos hace unas horas. Estamos aquí en Paligüe, como verán, la gente trabajando para lo que va a ser el North Patagónico que se viene esta semana. North Patagónico de profesionales que ya se está viviendo en Paligüe. Esta semana terminó el North Patagónico de aficionados, por supuesto, las cámaras de Todo Golf en forma exclusiva. Estuvieron cubriendo lo que es uno de los torneos más importantes que tiene Paligüe en la grilla del 2014. La gente está trabajando para lo que va a ser el gran torneo que vamos a estar cubriendo a partir ya del lunes y el martes, porque tenemos la reunión el martes y luego empieza el torneo de los profesionales que estará terminando el sábado. De eso vamos a hablar hoy. Primero quiero comentarles que finalmente el promocionado torneo de Puerto Belgrano Veteranos de Malvinas fue suspendido por lluvia. La lluvia prácticamente acompañó en todos los clubes y hizo bastante complicado todo lo que fue el juego de todas las canchas. Por lo tanto, el torneo de Puerto Belgrano quedará reprogramado para el próximo 26 de abril. Ahí se va Juan y Garmendia, uno de los que va a estar disputando suerte a partir del martes. Ahí está Juan y Garmendia preparándose para lo que va a ser entonces el North Patagónico que se viene con los Pro. Nos vamos rápidamente a lo que fue la entrega del Banco Galicia con la gente de Eminent, un torneo que le faltaba la entrega y las cámaras de Todo Golf ahí estuvieron. Nos acompaña Rolando Boje del Banco Galicia. Estamos muy contentos una vez más. El Banco Galicia llegó a Paligüe. Es un torneo que tiene muchos años en Paligüe. Desde los años 70 y que nos marcaba muchas veces el tiempo, porque en aquellas épocas nos jugábamos todos los fines de semana por distintas categorías, jugábamos más alternado, tal vez uno o dos premios, todos comunes, y algunos torneos eran con esta característica. Banco Galicia nos brindaba un mojón en el año fantástico. Ahora vino renovado y ahora es Galicia Eminent. Así que volvimos a Paligüe, fantástico. Así que muy agradecidos, Rolando. Bueno, y luego de las palabras de Diego Verey, como siempre recibiendo la entrega de premios de este torneo del Banco Galicia con su producto Eminent, producto exclusivo y sponsor exclusivo de Todo Golf, que tuvo que pelear contra la lluvia el otro día y contra la lluvia del 2 de abril. Así que, como decíamos con Rolando Bosch, el gerente de la sucursal Bahía Blanca de Galicia, que ahí estaba entregando a Persia Canto, quedó como una entrega de premios de Navidad ya, ¿no? Porque quedó lejos del torneo. Bueno, trofeo para Sandra Volpe en las manos de Cora Leinen, trofeo para Mariela Magnani, trofeo para Silvio Mochen, buenos premios de la gente del Galicia. Trofeo para Walter Beppo, de la Peña de los Amigos, buen premio para él. Premio para Daniel Ojunián, que se acordó de Julito Gamero, que está pasando un momento de salud complicado. Le mandamos un abrazo enorme. No sabíamos nada, nos enteramos en el club. Le mandamos un abrazo enorme a Julio Gamero para que pueda restablecerse cuanto antes y que esté en el club. Marquitos Donadío, grande Marcos, buen premio. Luis Caviglia, que no falta nunca, como dijo Diego Verey. Bueno, ese es el trofeo que le correspondía a Guillermo Olivero, lo retiró María. El campeón, Francisco Donadío, se lo llevó Marquitos, se lo llevó Francisco. El desempate que vimos el domingo pasado, segundo lugar para Mariano Igarzábal y victoria para Juan Igarmendia, se llevó el torneo Eminent, que fue lo que habíamos hecho justamente el desempate. Y después los sorteos, porque la verdad que había para tirar para arriba, ¿eh? Valentín Lastra se lleva un regalo. Cora Leinen agarró sorteo también. Esto fue previo a la entrega de premios del North Patagónico. Jorge Coubrin, de la mano de Andrés Romero, el ejecutivo de cuentas de Galicia. Silvio Mochen lleva premio. Walter Beppo también ganó el sorteo. Mariana Rodríguez Mendoza. Bien, terminada la entrega entonces del Banco Galicia, vamos rápidamente con lo que pasaba. Los tres días de juego del North Patagónico, el primer compilado de los aficionados que jugaron este fin de semana en Paligüe. Bien, las cámaras de Todo Golf en el primer compilado de lo que fue el North Patagónico en Paligüe. Ya pasó la primera parte, los aficionados. Esta semana se vienen los profesionales.
y vemos en una cancha que realmente se mostró tupida, muy buen trabajo de la gente de Paligüe. Está pegando el approach en este hoyo Gerardo Gorosito, el jugador de Pago Chico, uno de los jugadores que sinceramente se metió en los primeros puestos. Bueno, este es un golpe que dijo Claudio que no lo pasáramos porque era feo, pero ¿saben por qué lo paso? ¿O por qué lo pasamos en la producción? Porque cuando vemos cómo pega Nico Sáenz Core, otro jugador de Pago Chico, les decía de Claudio Rosales, la recuperación que tuvo. Este hoyo no lo jugó bien, si bien después de un approach, lo vamos a ver un ratito cómo sube, seguimos viendo a Gerardo Grosito. Y después tuvo uno, dos o tres hoyos muy complicados, el ganador de la Copa Paligüe 2013, y así todo llegó segundo y a dos o tres golpes pegadito del Tano Matarazzo, que se llevó la categoría que lo vamos a ver ahora. Así que la recuperación de Claudio Rosales, sinceramente demostrando que haber ganado la Copa Paligüe no fue para nada ninguna casualidad. Veíamos el approach de Gerardo Gorosito, lo deja muy cerca Nico Sáenz, y acá la prima, Agostina Sansone, caminando con Damián, campeonato, la nena de Sansone, que de esta manera retiene el título, porque ya había ganado el año pasado, buen campeonato para Agostina, que lo vamos a ver en un ratito. Bueno, el approach había quedado lejos, Gerardo Gorosito va a intentar terminar. Por supuesto que el gran protagonista de este torneo fue la lluvia. Lluvia que los organizadores esperaban y que más o menos lo llevaron. Se quedaron grupos sin terminar el viernes. El sábado más o menos se pudo manejar. Y el domingo, que son las imágenes que estamos viendo, acertadamente se salió por dos hoyos, el 10 y el 1. Ahí lo vemos. Miren, miren qué recuperación. ¿Cómo nos vamos a pasar el soccer luego del approach y pad que hace Claudio Rosales desde abajo y que le permitió recuperarse? Les decía que cuando termina Nico Sáenz Core, el jugador de Pago Chico, les decía que el domingo acertadamente, tratando de esquivar la lluvia, que finalmente no llegó, pero no querían complicaciones, así que se terminó muy bien. Pero fue un nor patagónico pasado por agua. Bueno, ahí estamos. La campeona de la categoría mayor, la jugadora de Pago Chico, Agostina Sansone, acompañado por su padre, que le hizo de CAD y le ayudaba a ver las caídas. Ahí va a terminar Agostina. No tenía el triunfo asegurado, pero una gran ventaja al terminar el sábado, regulando y haciendo bien los deberes, no se le podía escapar el campeonato para el domingo. Llevaba una ventaja interesante, pero esto es golf y en 4 o 5 hoyos se te puede ir todo. Termina María Emilia Perciacanto también, la otra ganadora de la Copa Paligüe. Con ellas, Cora Leinen, la subcapitana de damas, que ahí termina muy bien, metiendo un putter complicado. Otro de los campeones, el Tano Antonio Matarazzo. Ahí está el Tano, que lo vimos emocionado en la entrega de premios, después lo vamos a ver. Fíjense cómo está la cancha, ¿no? El approach de Víctor Fernández, el último ganador de la distinción de tiers. Miren qué buen approach que mete. Vamos a ver si le alcanza para jugar por el premio de la segunda. Y acá está el Tano, que se preparaba para Águila. Iba a meter Águila de allí. Ya habíamos visto que había agarrado el putter Pablo Amorín, desde la banca, una banca que vimos mucha gente y que realmente se tragó a varios. Ahí saca bien, la pelota que no para, se va hasta el otro borde, hasta allí llega la bola. Y ahí está, el Tano Matarazzo en el collar. Agarró el putter, ni loco arriesgaba, tira para Águila. Es decir, que ahí había llegado con dos, mire qué buen putter, ¿eh? No le faltó nada, ¿eh? No hubiera jugado por la segunda, pero sinceramente era para un Águila espectacular. Bueno, si mete será Verdi. Y ahí empieza a consolidar el gran triunfo el Tano Matarazzo, que se llevó el nor patagónico en su categoría. Pablo Amorín desde arriba para un approach y parte de la banca. Qué buena línea que tiene, ¿eh? Espectacular. Otro que va a estar en la distinción de tiers, pero recordemos que allí va a ser muy difícil sacárselo a Sofía Deschi, que también la vimos y la vamos a ver en un ratito. Final para Víctor Fernández, qué lástima, no puede irse con approach y pat. Había hecho un buen approach, pero se le cae la bola y ahora completa por el medio. Y ahí viene el Tano,
para un Verdi totalmente dado, pero no dado, es decir, ya, levantala, Tano. Bien por el Tano, ¿eh? Tiró para Águila, se va con Verdi y campeón del Norpatagónico. En el otro hoyo venía Julia Zapapietra, ahí caminando al fairway. Miren lo que es la cancha, ¿no? ¿Cuánto hace que no veíamos a Paligua así? Es un colchón, es una alfombra, ¿eh? Con Sofía Deschi, jugando uno de los hoyos que corresponde a la cancha oeste. Esta vista es mortal. La arboleda atrás y el colchón de pasto. Viene Horacio Fernández junto con Héctor Romaniello y el nene de Peri llevándole los palos a Horacito. Con ellos, Aníbal Mariño, el jugador de Comodoro Rivadavia, que siempre viene para esta época y siempre pelea hasta el final, ¿eh? De hecho, que acá estamos hablando de los 4 o 5 últimos grupos que jugaron defendiendo la posibilidad de llevarse el título en las categorías menores. Bueno, tuvimos que correr la cámara, ¿eh? Porque la pelota de Horacio venía casi arriba nuestro. Ahí está el amigo Mariño sacando de la banca. No queda cerca, pero está a tiro. Héctor Romaniello, que había tenido algunos problemas con el approach, acá sube apenas. No es un approach fantástico y le va a quedar un pater más que largo. Es más, seguimos con él. Ahí está Héctor Romaniello. Buena imagen de las cámaras de Todo Golf en el desapacible mediodía del domingo, cuando empezaban a definirse todas las categorías. Ahí viene desde arriba. Los greens llegaron en buena calidad. Me parece que los profesionales se van a encontrar con una cancha importante, ¿eh? A propósito de los profesionales, tómenlo como comentario. Es casi un hecho que no va a estar el Pigu Romero entre los internacionales. Tampoco estaría Ricardo González. Lamentablemente, 2 deserciones para el torneo de profesionales. Podrían estar para la Laguneada. Cosa rara, ¿no? A la Laguneada vendrían el Pigu Romero y también vendría Ricardo González, pero no estarían para el torneo que arranca el miércoles. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Lamentablemente, los 2 internacionales, cuando termina Mariño, el jugador de Comodoro, no van a estar. Había un poco de desazón en los dirigentes de Paligüe porque han hecho, qué buena imagen esta, han hecho mucho sacrificio para poner la cancha en condiciones y de repente 2 de los principales exponentes, vaya a saber por qué, se caen de la estructura y vienen a la Laguneada. Quiere decir que es como que uno los va a ver y se va a quedar con ganas de verlos por los puntos, ¿no? Porque la Laguneada es muy importante para el jugador aficionado, pero no es el torneo por los puntos. Bueno, tomémoslo con pinzas, ¿eh? Pero el rumor que había en Paligua ayer es que lamentablemente ni Romero ni González estarían el fin de semana. Terminó Romaniello, va a terminar Horacito Fernández y con ellos el primer compilado del Norpa en Paligüe este fin de semana. Pausa comercial y enseguida volvemos mientras se sigue trabajando aquí en Paligüe esperando el torneo de los profesionales.